El día de hoy nos encontramos acá en la comunidad de Puentecillas, aquí en esta parte a la derecha de la presita, aquí el Fortín. Pues esto es un paso del agua del río Guanajuato, lo que algunas personas dan en llamar un lavadero, ¿no? Y le digo lavadero porque a veces los utilizan para que, aunque usted no lo crea, toda esta agua sucia del río Guanajuato es utilizada para lavar los rábanos o el cilantro. Y bueno, pues está más fuerte todavía la contaminación. Huele espantoso, se ha de imaginar, pues se trata precisamente de todo el agua del río Guanajuato, el saneamiento que es un saneamiento fallido. Pues bueno, aquí en esta parte se atora. Es un reporte ciudadano que venimos atendiendo el día de hoy. Aquí en dos partes, mire, bifurcado, porque esta es una parte donde venimos pasando y acá está otra. Y efectivamente, bueno, no hay que ser tan abusado, tener dos dedos de frente para darse cuenta de la grave contaminación con la que avanza aquí el río Guanajuato, ya casi a su último paso, su llegada hacia la presa de la Purísima. Estas son las fotografías que nos mandaron ayer. Esta es la otra parte. Hay una parte atrás que está colapsada, ahorita vamos a ir para allá. Es aquí en la comunidad de Puentecillas. Y pues miren nada más, el tema es la grave contaminación por aquel otro que viene ahí. Mire, pareciera que es aquel que viene cayendo de aquel lado, miren. Pareciera que es una vena tronada, pues, de algún otro drenaje. Aquí huele espantoso, pues ya se imaginará. Y bueno, vea el color del agua. Esto, muy difícil, pues, porque, pues, aquí ya pasó por dos líneas de saneamiento. Recordará usted, tenemos la de Norialta, las plantas tratadoras de agua, la de Norialta y la otra de acá, de un poquito más atrás, pasando Santa Teresa. Pues aquí ya en esta última parte, en este último camino, a escasos, que le gusta, 5 o 6 kilómetros de llegar a la presa de la Purísima. Esta es la calidad del agua, esto es lo que viene, ya drenajes reventados y muy, muy, muy mala calidad del agua. Al fin y al cabo agua, pero bueno, ya se imaginará. El reporte que nos dan nos indica que, pues, la calidad del agua que estamos vertiendo a la presa de la Purísima, pues, inconcebible lo que estamos viendo, ¿no? Efectivamente, miren nada más esta agua verdosa y huele horrible. Esto, pues, el indicativo es que trae, sabrá Dios cuántos químicos, sobre todo, bueno, pues todos los desechos de los guanajuatenses. Es una situación, pues, que nos debe de llamar la atención a todos, sobre todo también al gobierno municipal, a la Comisión Nacional del Agua. ¿Qué calidad de agua se está vertiendo a la presa de la Purísima? Vamos a esta parte donde está colapsado este drenaje, venga. Y bueno, pues mire, estamos aquí en esta parte, aquí es camino al Cárcamo. Anduvimos buscando el drenaje colapsado que nos reportaron cerca del Cerezo. El Cerezo está ahí enfrente. La verdad no sabemos si nos perdimos, qué haya ocurrido, no dimos bien. Pero bueno, pues simplemente varios de estos ramales, varios de estos veneros de drenaje están colapsados. Esto es un drenaje a cielo abierto y huele horrible, 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 apesta, pero terrible. Esto es seguramente de las colonias que vienen bajando de acá, de esta zona, y pues no hay ningún saneamiento, simplemente verter el agua negra al aire libre, al viento, al aire libre. Bueno, pues es una cosa espantosa, debería usted entender a qué huele esto. Se revuelve el estómago y ya me imagino ahorita en épocas de calores, la gente se enferma, pues por supuesto, claro que sí. Es un tema obligado, urgente de atender por parte de Simapaj. Y bueno, es una anarquía. Mire, por ejemplo, aquí están tirando escombro. Este escombro, si llega la temporada de lluvias, va a colapsar este afluente pequeño por donde va toda esta porquería. Qué huele espantoso. Vamos a hacer un reportaje con más calma. Esperamos tener un tiempo completo el fin de semana para ver cómo está aquí todo este sistema colapsado. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, Jorge Antonio Rodríguez Medrano. Imágenes, Andrés Martínez.